Y el otro día también tuve un sueño, rollo, también salíais vosotras, en la que vosotras erais como el jurado, un tribunal. Bueno, no, un tribunal no, como un jurado de un casting. Ah. ¿Sabes? Sí. Vale, y me decíais, yo bailaba tal y cual, y me decíais que no había conseguido el papel de Carmen. Que no había, pero, y súper, súper agresivo, y me decíais como súper mala. Y yo cogía, bailaba encima como de una tabla, yo súper enfadada, y había una soga en el cielo. Que sí, súper raro. Te estaba obsesionando con el papel. Eso es lo que te iba a decir yo ahora mismo. Estaba obsesionando totalmente. Ya, y es que no puedo, o sea, tampoco puedo evitar no soñar eso. Pero no par, o sea, todos los días tengo un sueño raro. Yo creo que estás en tu subconsciente sometida. Sí. Porque... estás muy obsesionada. Esta es tu subconsciente totalmente. Estás metido el papel de Carmen, que ya te estás volviendo loca como ella. Pues ya. Ya te estás volviendo como ella, vamos. Sí. Entonces, por eso yo creo que... ¿Como Carmen? Sí. Yo creo. No te rías que... Sí, estás como muy obsesionada con el papel, muy... No, sí. Que soñaste también. Lo tienes muy, muy dentro tuyo. Así que no le hagas caso a tus lobos. No sé. No has sido elegida para el personaje de Carmen. No ha sido elegida para el personaje de Carmen. No ha sido elegida para el personaje de Carmen. Te falta fuerza. Te falta verdad. Te falta técnica y te falta pasión. Te falta belleza y te falta poderío. ¿Cómo que no? Lo he logrado. Tengo fuerza, técnica, belleza. He conseguido sentir como Carmen, amar como Carmen, hablar como Carmen, ser Carmen. Sí lo he conseguido. Mirad cómo soy. No es suficiente.
¿Sabéis qué soñé el otro día? Últimamente tengo unos sueños más raros. ¿El qué? Pues mira, soñé como que estaba en una silla sentada en mitad de la nada. Estaba en una silla sentada y de repente venían lobos. Yo también era un lobo. Tenía como una careta de lobo. Y de repente venían como tres lobos y me hablaban y me decían como cosas súper raras, como rollo... Lobo hablando. Lobo hablando, pero hablando y eran como personas. Y con el pelo súper largo. Y me decían como... Nunca... Yo qué sé, como... Cosas malas. Y de repente se quitaban la careta y era vosotras. ¿Qué? No. Y el lobo del medio era yo. Era súper raro. Débil. Frustrada. Inútil. Insensible. No vales para nada. Perdedora. Hipócrita. Embustera. No trabajas lo suficiente. Tenía como un contraí, sí. Eso, tenía algo de eso. Sí, algo de eso. A ver si llega ya porque... Es que ya es la hora, tío. Ya va a entrar clase. Es que tenemos que entrar. Mira. Perdona, estoy aquí. Siempre tarda. Yo qué sé, que me voy a ir y he llegado súper tarde. Oh. Muy bien. Qué rápido he llegado. No he sí, bueno, aquí. Rápido. ¿Cómo estás? ¿Cuánto muy tiempo, bien. No? ¿Y vosotras? ¿Eso de cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo no, estáis? Muy bien. Con mucha ganas. Joder. ¿Qué te ha pasado? Yo qué sé. Que había un atasco ahí. También he estado con mi madre. A ver. Oh, venga, lo voy a contar. ¿El qué? Creo que me voy a apuntar al casting de Carmen. ¿Quién es Carmen? Carmen. Yo pasaban cuatro gitanas por la orillita. ¡Qué frío que hace! ¿Está hoy cerrado el estudio? No sé. Estaba pillado, creo, ¿no? ¿Dónde empezamos? ¿José la reconoce? Sí. Venga, vamos. Empiezo yo. José la reconoce. Intercambian miradas. José en ese momento hubiera querido estar a 300 pies bajo tierra. Carmen comienza a bailar y reír como una loca a la vez que canta. Tú eres mi ron, yo soy tu romí. Le dije que me gustaría verla bailar. ¿Pero dónde encontrar una castañuela? Cojo un plato, lo hace pedazo y se pone a bailar romalí haciendo castañear los trozos de loza. Tengo que irme a trabajar. Eres un verdadero canario, de uniforme y de carácter. Tienes corazón de gallina. De gallina está. De gallina tengo yo la piel. ¡Qué frío! Venga, vayamos por bulería.
Sóplame. ¿Tiene otra más fina? ¿Claudia? Mira, mami, esa. Perfecto. Gracias. Vale. Píntate los labios, ¿no? ¿Rojo? Sí, ¿no? Creo que yo tengo por aquí algún pintalabios. ¡Ea! Que se vea. Merced. La escena esta de la pelea va a salir muy... Yo creo que la donde más disfruto es ahí. Yo también. Yo también. Yo creo que es mi favorita. Sí, nos compenetramos muy. Sí, se nos ve genial. Pero tenemos que ensayar, ¿eh? Sí, vamos a leerla, vamos a leerla. Desde aquí, vaya, ¿no tienes bastante? Gitana, hija de Satanás. A mucha honra. Y a acto seguido, con la navaja le ataca. ¡Socorro! ¡Es la Carmencita! Frente a la mujer herida está Carmen. La mujer herida grita: ¡Confesión! ¡Confesión! ¡Que me muero! Carmen no dice nada. Aprieta los dientes y gira sobre su ojo como un camaleón.
que ser como Carmen, sentir como Carmen, ser como ella. Yo soy ella. Tengo que sentir esa pasión. Tengo que hacerlo. Tengo que amar como Carmen. Tengo que vivir ese amor. Tengo que vivir como ella, ser como ella. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Unos para la vida eterna, otros para la vergüenza, para el castigo eterno. Los sabios brillarán como el esplendor del firmamento. Y los que guiaron a muchos por el buen camino, como las estrellas por toda la eternidad. El amor es como un niño gitano que no entiende de leyes. Si tú ya no me amas, yo te amo. Y si yo te amo, cuídate, cariño. Sí, José, la flor que te di, la flor de la hechicera, ya puedes tirarla, ya. Sí, José, la flor que te di, la flor de la hechicera, ya puedes tirarla. El hechizo ya se hizo.
podríamos ser nosotras, el toreador, y Sara podría ser Carmen. Vale. Me pega, me pega. Sí, sí. Ah, y tenéis que poner una chaqueta de toreador. Mira. Sí. Ya, esa la han robado, es preciosa. Me encanta. Pesa, déjame, que me la quiero probar. ¿O imagináis salir a bailar con eso? Un vestido negro, por ejemplo. ¡Qué bonito! Oh, ¡apa! ¡Qué bonita! A ver. ¡Hostia! Ay, ¡te pone el rito! ¡Estoy como! ¡Es muy bonita! ¡Qué chupita! ¡Qué pesa! Es muy bonita. Mira, yo creo que es mejor que te chaleco. ¿Cómo pesa? Es muy bonita. Madre mía. Es una pasada. ¡Qué guapa! ¿Te imaginas? A mí me queda mejor. No. O imagínate, por ejemplo, podríamos salir a bailar nosotras así, ¿no? Con, ¡ay, qué guay! Y con así, pantalón, entrando con pantalón. Así, claro. Como si fuésemos y podemos pararnos así, ¿no? Y hacer como... Sí, sí. ¡Ay, qué chulo! Sí. Lo veo, lo veo. Me encanta. Da huerta, culado. Sí, aunque puedes perder un poco el equilibrio. Sí, a mí me parece que no puedes levantar mucho los brazos. ¡No, no! Y hay que guardar el personaje de José y, de, y del toreador. ¿Y tú de Carmen cómo lo vas a hacer? Pues yo murroneando. ¡Anda! ¡Qué guay! Espérate, mira, ¿qué tal esto? Creo que no puedo respirar. Bien, yo sé que tú harás lo que yo diga, porque tú me amas. ¿Que yo te amo? Sí, José. La flor que te di, la rosa de la hechicera, ya puedes tirarla. El encanto ya se hizo. El amor es como un niño gitano que no entiende de leyes. Si tú ya no me amas, yo te amo. Y si yo te amo, ten cuidado. Pasa, por ejemplo, que cuando estáis bailando algo, por ejemplo, estáis bailando alegría, como que os metéis en un papel. Sí, 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 total. Me encanta eso, me encanta poder meterme en diferentes papeles, porque en verdad cada palo es totalmente distinto. Sí. Entonces, distinto. Por ejemplo, cuando bailo alegría me meto en el rollo de que soy una bailadora con bata de cola en Cádiz, en el puerto, sí, de Santa María, no sé. O, por ejemplo, estoy bailando tango y me veo total en Granada, como una, sí, sí, una gitana de Granada. Te transporta, ¿sí? Te transporta. Sí. Me encanta eso. Tengo que mejorar mi actitud, mi labia. Sara tiene esa actitud de Carmen.
Noa esa belleza y Marta ese coraje. ¿Pero yo qué tengo? Porque yo soy la única que puede ser Carmen. Las demás no. Ellas no. Hay veces que me siento Carmen, que creo que lo consigo. Me siento poderosa. Siento ese fuego. Siento a Carmen en mí. Alguno preguntará cómo resucitarán los muertos, con qué cuerpo volverán a la vida. Insensato, lo que tú siembras no germina si antes no muere, y lo que siembras no es la planta entera que ha de nacer, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra semilla. Y Dios proporciona a lo que se siembra el cuerpo que le parece conveniente, y a cada semilla el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo del hombre, otro el de los ganados, otro el de las aves y otro el de los peces. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para la vergüenza, para el castigo eterno. ¿Y castañuelas podríamos traer? Sí, sí. Da mucho. Sí. Para vale. La escena de las peleas o lo que sea. Genial. Sí, da comida con mucha fuerza. Da mucha también. Fuerza, sí. Intriga, sí. También, como. Sí, porque cuando nos hacíamos los ensayos con el vestuario, que lo hemos probado algunas cosas. Sí, sí, bien, muy bonito. Que quedaba guay, te metías como en el personaje, ¿no? Uh-huh. No sé, por lo menos yo. A mí el vestido rojo me encanta, como queda. El rojo es mi color favorito, yo creo. Y me encanta cómo queda. Por ejemplo, para la cena, Sara, en la cena que hicimos el otro día, lo del abanico, tal y cual, quedó precioso el abanico. Sí. Aparte, lo mueve súper bien. Me encanta como, porque es como muy Carmen el abanico, sí. Como muy coqueto. Sí. Eso. Sí. Como que embruja de mucho de negro. Porque es como. A mí me gustan mucho los palos así, muy sentimentales. Y de negro es como. Muy sí, sabio. Y además que lo puedes mezclar con tu que quieras un poco más, sí, pues te pones una pañuelita, yo qué sé, roja, blanca. A mí me encanta verlas de hombre. A mí también. Como la que hicimos sí. La anterior, el otro día de lo de Camillo, el torero. Sí, me encanta. De los toreros. También. Sí. Y el marido. El marido. Sí. Thank you.
¿Hacemos la cena del embrujo? Vale. ¿Te la atas? Sí. Está chula la Me la ato. Chaqueta. Venga, átatela un poco, ¿no? Para hacer de José está bien, ¿no? A mí me gusta. Es como muy masculina. Sí. Vale. Vale, esa es la que yo estaba como mirando para sí. ella. Vale, entonces la hacemos guay, ¿eh? Sí. Venga, dulce. ¿Qué es lo que ocurre? Tienes que venir conmigo. Pues vamos. ¿Dónde está mi mantilla? Vamos a la cárcel, mi pobre niño. No, ¿qué será de mí? Por favor. Bien. Yo sé que tú harás lo que yo diga. Porque, José, tú me amas. ¿Que yo te amo? Sí. La flor que te di, la flor de la hechicera, ya puedes tirarla. El encanto ya se ha hecho. El amor es como un niño gitano que no entiende de leyes. Si tú ya no me amas, yo te amo. Y si yo te amo, José, ten cuidado. ¿Lo hacemos? ¿Bien? Venga, una, dos y tres. Hoy en día los chicos, menos mal que ha cambiado la cosa. Sí, porque antes era un mundo, ahora está mi vida. Y ahora tenemos la libertad de elegir con quién casarnos, claro. con quién estar y bueno, con ¿y quién si no. ¿Y si te quieres casar? ¿Tú te quieres casar? No sé. Pues sí, pues sí. Pero menos mal que gracias un poquito la cosa ha cambiado. Y seguirá cambiando. No, porque tú con tu novita bien, ¿no? Sí. Sí. Yo también, yo a los chicos que conocí y todo, menos mal que eso, o sea, nunca ha habido ningún problema de eso. No, está menos mal, que ha cambiado. Sí, ha cambiado sí. Y si uno cambia así, si él fuera así de opresor, diría... Santa Pascual. Yo si hubiera sido Carmen le hubiera dicho hasta luego, Antonio. Claro, pero como en ese tiempo la vida era así, pues no podía elegir. Y mira. Ya. Me dijeron que cuidase de mi vida, pero ya no tengo miedo. Yo no voy a huir. Yo no amenazo. Yo suplico e imploro. Vamos a irnos tú y yo lejos de aquí. Esto es imposible. Lo nuestro ha terminado. Déjame salvarte, a ti a quien adoro. No, no. Yo sé bien lo que tú harás. Tú me matarás. Todavía hay tiempo, Carmen. No, mi corazón ya no es tuyo. ¿Ya no me amas? No, ya no te amo. ¿Tú lo amas? Sí, yo a él sí lo amo. A ver, espérate. ¡Ay, qué risa! ¿No? Vale, venga, bueno, vamos a hacerlo. Bueno, me lo dejo en la mano. Vale, empiezo yo, ¿no? Vale. Bien, yo sé que tú harás lo que yo diga, porque tú me amas. ¿Que yo te amo? Sí, la flor que te di, la flor de la hechicera, ya puedes tirarla. El encanto ya se hizo. Libre nací
y libre moriré. Este corazón ya no es tuyo. ¿Ya no me ama? Esa chula, ¿eh? Esa que yo digo ya no me ama. Claro. Sí. Por ahí. Mira, para hacer los personajes de los hombres, estaría guay que nos pintásemos el bigotillo. Pues vale. Sí. Pues sí, pues sí. ¿Cómo nos lo podemos hacer? Pues que sea todo lo castellano posible. Sí. Con perilla. ¿Podemos ¿Así? Hacer tipo sí, Dalí? Y con no, perilla, vale. Sí. A ver, nuevamente. Veremos a ver cómo me pinta. Bueno. Bueno. Uy, pero escúchame, te ha salido muy chiquitillo. Ahora la perilla. Eso que dice, eso no es bigote, eso es bigotillo. Hostia, puerta. Oye, pa, está chulo. Aquí, aquí vamos a lo que vamos. Aquí vamos a transmitirnos, ¿no? Porque tengamos el bigote. Bueno, está flamenco. Venga, ahora. Está flamenco. Ya estamos inspirados. Vale. Bien. Bueno, y hablando de los hombres. El papel de José. A mí no me gusta mucho hacer de José. ¿A vosotras? A mí sí. Bueno, a mí sí vamos, me gusta, vamos a hacer a las cuatro. Y vemos cómo también, nos desenvolvemos, ¿ok? A mí, yo prefiero antes el de Torero que el de José. Ya. Yeah. A mí me gusta José. A mí también me gusta. A mí José me gusta. Se ve un tío ahí, se sí. cae por carne. Ya, sí. Y después el marido, ¿qué os parece el marido? El marido es que se nos ha olvidado por completo. Sí, ya. Sí. Es que se también salía la obra y todo. Hay que trabajarlo, es como ya el más... Yo creo que se le ha olvidado hasta Carmen, que está en su vida. Puede ser. Si, nosotras que hacemos de Carmen se nos ha olvidado, es que... Yo no hago el Mario de Carmen en ningún momento, ¿y vosotras? Tampoco. No, tendremos que hacerlo, ya está. Sí. Tenemos que meterlo, bueno, vamos de alguna manera. Sí. Ya está. Pues vamos a... mí es que me encanta el torero porque te puedes poner la chaquetilla. Como... Me gusta. A mí el proceso de José sí me gusta. Sí, a mí también. A mí es que José no me cae muy bien. ¿Por qué? No sé, es como demasiado posesivo. Con ese bigote no te tomo en serio. No, yo tampoco a ti, te jode. Vale, bueno, venga. Hacemos algo. ¿Cuántas eran? Cuatro. Cuatro, espera. Y dos, tres, cuatro. Vale. Mira cómo la daga. ¿Quién gana? Creo que vamos. Se lleva Carmen. El rey. Ojo. Bueno. ¿Por qué me ha sacado un 10? Eso es... ¿Estamos en espada? Eso es oro. Estamos en espada. Tiene que ser oro, José. Por Dios. Bueno. Pues no tengo espada. ¿No? Pero te saco. Buah. Uy, qué cambio, ¿eh? Qué giro ha dado la cosa. Ah, eso, abasto. Coge, coge. Trofeo como mi Carmen. La Carmen es para mí. Uno más que tú, así que para mí. Ocho copitas. La que me tomaba ahora. Buena. Venga, ¿quién le toca? Pero a mí me toca a mí a la reina. ¿Pero nadie tiene en serio? ¿Estás viendo eso? Porque no me espalda. Señora, madre mía. Para mí. ¿Qué se supone que hacéis todos aquí? No quiero veros a ninguno. Estos señores no tienen nada que hacer aquí. Tú eres mía. Te siempre lo has sido. Te veo peor que antes, ¿eh? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? No vale para nada, Carmen. Tienes que venir conmigo. No, Carmen. Ellos no valen para nada. Yo valgo. Carmen, eres mía. Esto no se entera. Carmen es mía. ¿Te has visto? ¿Te has visto cómo está? ¿Vuestra? Yo no soy de nadie. Claro. Claro que no. Solo mía. Carmen, no te vayas, mujer. No te vayas. Joder.
Para bailar la difícil. La técnica, los sí. giros. Ahí tienes que tener muchísima técnica. Me encanta. Sí, sí, sí. Manolete, sí. por favor. Y la guajira. ¡Oh, la guajira me encanta! Con abanico. Me encanta. Sí, total. Me encanta. Y la cantina. Sí. En todo. Todo los palos. Me encanta. La bandola. La bandola. Los jaleos, los. ¿Y las petaneras? Las petaneras. Son bonitas. Alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo volverán a la vida? Insensato, lo que tú siembras no germina si antes no muere. Y lo que siembras no es la planta entera que ha de nacer, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra semilla. De la supersticiones. Sí, total. El otro día. Yo también. ¿Sí? Sí, es sí. un poco malo. Porque ya te emparanas ya demasiado. Acuerdo el otro día cuando hiciste lo de las tijeras. Fatal. Yo es que no puedo dejar las tijeras abiertas. ¿Por qué? Porque es como. Yo leí, bueno, me han dicho toda la vida que es como un símbolo de que alguien tuyo se va a morir. Sí, de verdad, es que no puedo ver la tijera abierta. Es como algo. Dios. ¿Y pasé por debajo de una escalera nunca? No, jamás la vi. Y un espejo roto. ¿Vosotros no tenéis nada de eso? No, yo sí. Madre mía, yo sí. Y poner a un niño en la mesa. ¿Por qué? ¿El qué? Poner a un bebé en una mesa y cambiarlo. ¿No? Porque eso... antiguamente, a los que se morían, antiguamente no había para velarlo en cualquier lado. Los velaban en las casas y los velaban encima de las mesas. Uy, Dios mío, ya está otro paranoia. Entonces, pues... ¿Otra paranoia más? ¿Y Sara y bailar por petenera? ¡Cállate! Pues yo no creo. O sea, a ver, no creo.
creo, pero no sé, no lo quiero tener muy presente conmigo. Es como que ya, como que no... Sí, que es que igual, sí. Es como... Yeah. También va por etapas. Yo tengo una cinta en la cintura. Esa la tengo en la cintura y es como para el mal de ojo, para que no te lo echen. Y amuletos también, sí, también tengo. Yo también tengo amuletos. O sea, tengo... ¿Qué es lo que ocurre? Hermana, tiene que venir conmigo. Pues vamos. ¿Dónde está mi mantilla? Eso. ¿A dónde me lleva, señor oficial? A la cárcel, mi pobre niña. No, ¿qué será de mí? Tenga compasión, es usted tan joven, tan apuesto. Le daré un cachito de balachí. La balachí, mi señor, es la piedra con la que, según los gitanos, si sabe usarla, se pueden hacer infinidad de sortilegios. Yo sé bien que tú harás lo que yo digo, porque tú me amas. Porque tú me amas. Sí, José. La flor que te di, la flor de la hechicera, ya puedes tirarla. El encanto ya se ha hecho. Aquí, ¿no? Espera. Sí, lo que es la línea de la vida la tienes como Carmen. Chungo. Sí, un poco. O sea, bueno, teniendo en cuenta el destino de Carmen, pero... Bueno, sí, la tienes igual que Carmen. ¿Viste en la obra? O sea, cuando le leen la carta, sí, ¿no? Claro. Le hacen todo eso. La tienes igual. Parece como cosa del destino. Sí. Bueno, está sí. Predestinada, como Carmen. Ya, lo sé. Y vale, y bueno, ya está. Pero ahora, el personaje de ella... ¿Qué le pasa? Ella, tú la has visto como... O sea, perfectamente como ella se lo toma. Porque es que eso no lo entendí mucho tú. Bueno, o sea, yo creo que Carmen, aunque supiera que tiene una muerte cercana o lo que fuera, Carmen luchó hasta el final de sus días. Sí. Por su libertad. Exactamente. Y por todo. Yo creo que murió por no perderla, ¿no? Claro, eso es. ¿Murió? ¿Eso es? ¿Eso es? Mal, estás predestinada. Sara, ¿que te crees en el destino? Yo sí. Yo creo que esto es obra del destino. Pues vaya, ¿no? No, pero o sea... Pues si es corta, seguro que es corta. A ver, yo mis conocimientos no son... Bueno, no vale. Son muy hartos. Bueno, pero si es que como Carmen, un orgullo, ¿no? En verdad. Eso es un orgullo. Y en verdad, la obra de Carmen está súper presente, el destino. Sí. Y en Carmen, o sea, siempre Carmen tuvo un... O sea, hubo siempre un sentido por el que ella luchó, por el que ella murió, ¿no? Siempre, eso, la obra tiene un sentido. Sí, un es sentido como, propio. Eso es. Exactamente.
¿Y la gitana esta que se cree que va a ser Carmen? ¿Qué Carmen? ¿Qué dices? Pero ella sí, Carmen. Si no sirve para nada. Si no vale. Carmen, no, no, tú. No, 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 no mira ni a la cara. ¿Qué eres tú? Tú no vas a ser Carmen, esta no es Carmen. Ya no es Carmen. La gitana no esta, que la gitana esta va a ser Carmen, hombre. Es que yo soy Carmen. Pero bueno, ya estamos. Que tú no eres Carmen. Que no vale. Que no, no puedes ser Carmen. Que no puedes ser Carmen. No eres Carmen. Que no, que no. No. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿No? ¿Qué quieres? Venga. No lo he conseguido. Tantas horas de ensayo, de trabajo, de sacrificio, de dolor. Tantas lágrimas y no lo he conseguido. A lo mejor debería haber ensayado más. Me debería haber sacrificado más. Pero ya es tarde. No he conseguido ser Carmen.